necesidad por lo que le está pasando a usted. Bueno, lo que le pasó el fin de semana. Bueno, la verdad, no sé si de felicidad, pero sí de presión, mucha presión nos quitamos de encima. Y bueno, creo que eso es importante obviamente para lo que vives como futbolista en tu club, pero ya ahora estando aquí en la selección ya toca mirar en otras cosas, en el objetivo que tenemos cada uno de nosotros. Y bueno, esa es otra felicidad que vamos a conseguirla con la ayuda de Dios. ¿Qué análisis hizo del ataque argentino? Bueno, la verdad, pues Argentina siempre es un equipo muy, muy complicado, tiene jugadores muy importantes. Pero nosotros nos enfocamos obviamente en nuestra selección, en lo bien que nos está yendo, en lo bien que nos estamos preparando para enfrentar cada partido, y bueno, obviamente este partido es de máxima atención. Aquí va el del presidente Manuel Santos, ha destacado que el deporte es una de las disciplinas que más gloria le está dando al país. Usted lo felicitó incluso a través de Twitter. Él viene a entregar un mensaje. ¿Cómo reciben los deportistas estos mensajes de los dirigentes del país? ¿Estos son buenos? ¿A veces quieren hacer pantalla? ¿Cómo lo reciben? Bueno, la verdad, cada quien mira las cosas desde su punto de vista. Bueno, la verdad, este es un país de grandes deportistas. Deja el fútbol a un lado, pero somos un país de grandes deportistas, y creo que en ese sentido hay que apoyar más. Yo pienso de que tenemos que tener más apoyo, y no solamente en el fútbol, porque obviamente nosotros tenemos un privilegio por ser un deporte más visto, lo que sea, y pienso yo de que falta un poco más. Con los campeonatos y con el éxito que usted ha tenido, ¿algún mensaje pronto al mismo presidente Santos para que mire otros puntos, para que vaya apoyando más el deporte, que definitivamente lo que usted dice nos ha traído muchos triunfos? Sí, por supuesto, creo que, bueno, ya que me das esa oportunidad, creo que, bueno, primero agradecerle por la felicitación, y bueno, también invitarlo a que nuestro país es muy lindo en todos los sentidos, y bueno, pues ahora que estamos metidos aquí en lo del deporte, pues ver un poco más hacia todos los deportes, no solamente al fútbol. Creo que hay que aprovechar todo el talento que tenemos, y bueno, de la mejor forma es apoyando a cada uno de nosotros. ¿Dónde plantear el partido frente a Argentina, Kibaldo? ¿En qué zona se debe jugar para que Colombia no sufra riesgos? Bueno, la verdad, eso ahí sí toca dejárselo al señor para que tenga, ahí tiene un problemita ahí bien bueno, pero no, creo que nosotros tenemos jugadores para poder jugar, tenerles el balón, en poderlos atacar, y bueno, pues que no hay que renunciar a eso. Kibaldo, ¿qué no repetir del partido que se hizo en Barranquilla también ante Argentina? Bueno, no ser tan folclóricos, hay que equipos así tan grandes y selecciones tan importantes, hay que tener mucho más cuidado, toca estar bien parados, así como lo estuvimos en el primer tiempo contra Argentina en Barranquilla. Entonces, creo que no hay que descuidarnos, estos equipos se les da un centímetro y te pueden hacer daño, entonces en ese sentido hay que tener cuidado.